Hola, bienvenidos y bienvenidas de vuelta a este último día de las Segundas Jornadas de Defensa del Juego di Digital. Aquí estamos Luca Carrua. Euridice Cabañez. Codirectores de Arts Games. Y bueno, vamos a presentar en primicia eh, una propuesta de un proyecto piloto que esperemos que esté muy pronto eh, sucediendo. Para ello vamos a iniciar a ver un poco el contexto en el que se enmarca. ¿Por qué no va para atrás? Perdón. Sí, para dar un poco de, de, de marco general, eh, la propuesta que estamos a punto de presentar, la verdad la primera presentación pública como tal, eh, se enmarca dentro de una intención que un poco salió ayer que tiene que ver con pensar conjuntamente nuevos modelos de producción, distribución y consumo de los videojuegos justamente ayer salió ¿no? en bueno lo hemos estado viendo a lo largo de todas las jornadas el primer día en la mesa institucional además de estar viendo pues toda esta necesidad de, de regulación de los juegos desde la propuesta la nueva propuesta de ley y también de los derechos digitales de los usuarios pues una de las conclusiones fue que hace falta generar otros modelos productivos dentro de la cultura que también tengan en consideración estas cosas eso es ayer retomábamos también esa idea cerrando eh, hablando con con donde hablábamos también de que el problema de las violencias eh, machistas online y todo eso no solo alcanzaban al ah, consumo, sino que había que reformular también las formas de producción de videojuegos. Es, es algo que ha estado recurrentemente en los distintos días de las jornadas. Y bueno, pues aquí venimos también a recibir ese guante y, y ver un poco y qué hacemos. Lanzar nuestras apuestas. Eh, con un poquito de contexto, más allá de lo que ya eh, habéis estado siguiendo dentro de las jornadas, podemos ver que evidentemente el videojuego es el primer motor de entretenimiento global. Eh, actualmente no hace falta decir que el videojuego es un producto cultural de, de primer orden, eh, toda la influencia que tiene, tanto en exposiciones artísticas, eh, estudios, eh, el impacto en la sociedad también, tanto para quienes juegan como para quienes no. Y si tenemos en cuenta también eh, los datos, España es el cuarto mercado europeo, es el noveno mundial de consumo de videojuegos, es decir, eh, dentro de, de este ámbito pues somos grandes consumidores y tenemos que, que considerarlo. Y además, aquí que estamos en Canódromo, en Barcelona, y donde también este proyecto tendría lugar, podemos ver que Cataluña es el lugar de España donde más empresas de videojuegos se concentran, con un 31% de todas las empresas del sector. Hasta aquí los datos positivos, pero pues también tenemos que dar cuenta de los negativos, que es que aunque siempre se habla y ya salió esto de que el videojuego genera más dinero que la industria del cine y la música juntas, lo cierto es que está muy desigualmente repartido y hay una gran precariedad dentro del sector, donde el 75% son micro o nano empresas y además no suelen superar los cinco años, es decir, surgen, generan algunos productos y acaban muriendo en menos de cinco años. Esto es algo que, que es una realidad y tenemos que tratar de, de combatir. Otra de las problemáticas que también veíamos más allá de las violencias y que está relacionado con ellas es que el empleo femenino nada más alcanza el 16.5% dentro del sector. Y otra problemática que también surgió, eh, lo, lo comentaba... Eh, Jordi Martí en, en la primera jornada institucional es que si bien hay canales de distribución para la televisión, para o sea, la televisión pública, la radio pública y teatros públicos que dan salida a otros productos culturales no solo con financiación sino también como un modelo de visibilización y distribución resulta que en el videojuego no existe nada así. No es solo que no exista ningún tipo de distribución pública sino que simplemente cualquier persona que esté creando videojuegos en España tiene que irse con un publisher fuera. Que entonces en realidad también pues estamos. Es una suerte de fuga de talentos, por decirlo de alguna forma, porque las distribuidoras sí es cierto que financian, pero también se quedan gran parte de los beneficios. Sí, podemos... y además cabe destacar que es una anomalía en lo que es el sistema de medios, justamente lo que decía Eurídice. Si, si miramos a, tanto a la historia de los medios de comunicación como a la actualidad. Eh, podemos ver un, una presencia de lo público en todos los sectores de, de, de la industria cultural: televisión, radio, cine, literatura, diseño gráfico, etcétera, etcétera. En cambio, el videojuego aparentemente eh, se, se da en un vacío: un vacío que solo contempla un mercado global que si es cierto que es global en ciertas dinámicas de distribución, es muy poco global en su eh, diversificación cultural, tanto que las mecánicas más propias de los videojuegos, el videojuego como, como ha sido conceptualizado como producto, es un tipo de artefacto cultural muy vinculado a Norteamérica y Europa, de alguna manera. Ahora sí tenemos un tercer polo que es China, que está surgiendo, y obviamente Japón, pero no logran todavía como eh, romper esta heteronormatividad de las mecánicas de juego. De hecho, para reforzarte un poco con unos datos que estuve viendo el otro día, el 48-49% de los videojuegos, o sea, casi rozando el 50%, se generan en Asia, el 38-37% se generan en Estados Unidos, Europa... Que podría ser, o parece que también es un motor fuerte, no llega al 20%, y luego tenemos Latinoamérica con un triste 4% no, y África con un 3%. Es decir, que la distribución, está, o sea, la, la producción de videojuegos está totalmente centralizada. Sí, y, y, y que aun cuando se produzca en Latinoamérica, por ejemplo, en África, se, se produce a partir de un reflejo de lógicas culturales que se producen en otro lugar. Es decir, que finalmente. Mm, diferenciar productos por ejemplo africanos de productos europeos, norteamericanos más bien se lo puedes hacer por algún elemento estético que narrativo, pero lo que es el objeto en gran medida en sí no suele ser muy diferente Sí, justo lo hablábamos también en una mesa con Planels en el marco de tu exposición el otro día en Madrid donde se hablaba por un lado de esta falta de, de distribución cultural ¿no? de... de que todo es muy homogéneo y que parece que hay una neutralidad dentro del videojuego, pero pues obviamente no es una neutralidad, sino un discurso hegemónico y una cultura hegemónica que prevalece sobre otras formas culturales que también hay que dar cabida. ¿no? Y se pueden generar producciones también más locales tratando de apelar a otro tipo de mercados. Así es. Pues por lo tanto, a partir de este contexto también identificamos algunas oportunidades. Eh, bueno, la, la idea de fondo es que toda industria cultural, todos los apartados de industria cultural, conjuntamente a, a un modelo mainstream, a un modelo de negocio principal, de carácter evidentemente capitalista, presentan modelos de, de producción y consumo alternativos, eh, no necesariamente en términos políticos, sino de, de forma de cómo cómo producir y cómo redistribuir los recursos. Entonces pensamos, por ejemplo, al mundo editorial, donde existen las grandes editoriales. Y existen pequeñas editoriales alternativas o no tan alternativas que funcionan como cooperativas y que tienen su propia vida económica y estabilidad. Lo mismo pasa en la industria audiovisual, donde hay el cine, hay la televisión, hay las grandes producciones. Y luego hay un mundo, un ecosistema de pequeños y pequeñas creadoras que viven y se nutren en la audiovisual y que son de pleno título parte de la industria audiovisual, pero desde un lugar mucho más pequeño, respondiendo a necesidades de otro tipo, a otra escala. regresando a una historia comparativa de los medios, destaca, por, brilla por su ausencia, el videojuego en este sentido, justamente porque en el videojuego no, 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 no existe ninguna de estas dinámicas. ¿No? Y, y entonces creemos que esa es la gran oportunidad que queremos eh, fomentar. Generar de alguna manera un eh, mercado social para el videojuego. Es decir, un, 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 detectar necesidades concretas que se den en los territorios y que ese sistema de producción, distribución y consumo actual del videojuego no logra. Eh, Capturar. Eh, desde Arts Games nos pasa a menudo como recibir propuestas, pedidos de videojuegos para el colegio, videojuegos para una pequeña organización, la realización de un desarrollo muy pequeño para entidades sociales. Eso es un tipo de demanda que empieza a existir, a surgir pero que no, 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 todavía no tiene ninguna forma productiva, porque no existe un ecosistema, no existe un tejido que sepa poner en diálogo eh, los actores que producen con los, eh, las personas y organizaciones que eh, necesitarían, que piden ¿no? este, eh, este producto. Entonces creemos que hay una oportunidad ahí de crear un, 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 un mercado social capaz de, de poner en relación, en diálogo todos estos actores y hacer de que las producciones muy pequeñas de videojuegos puedan no solo tener cabida, sino tener un modelo de negocio, tener una sustentabilidad económica. Y eso es muy cierto, eh, sobre todo si admiramos lo que está pasando en el mundo de los videojuegos en general, porque quizás hay una tendencia siempre a pensar el videojuego como gran producción, pero en realidad se están produciendo cada vez más miles y miles de videojuegos muy pequeños, juegos cortos, juegos que plantean o replantean de una forma estructural lo que es y lo que no es un videojuego. Y estas producciones necesitan un modelo de producción y consumo que las, hagas, las, 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 las haga estables económicamente. Esa es una oportunidad que nosotros detectamos, ¿no? la posibilidad de responder a esta necesidad y de eh, fomentar este tipo de, de marco. Bien, eh, finalmente, bueno, voy leyendo que cataluña tiene la oportunidad de impulsar un nuevo modelo de apoyo y participación en la industria del videojuego local y nacional que ponga en el centro la creación y el fomento de experiencias de producción cultural innovadoras paritarias en términos de género más estables en el medio y a largo plazo incluyendo la ciudadanía en el proceso de producción distribución y activando nuevos mercados igual como resumiendo un poco las ideas más centrales, Básicamente la industria del videojuego se centra en empresas de una forma muy y una estructura muy concreta. Se centra en un modelo de negocio que es genero el juego y lo vendo o genero compras in game, puede ser un poco así. Y lo que queremos es abrir este marco, abrir y ampliar estas formas a otros a otros modelos. En la forma de, de configuración, digamos. Eh, hicimos un informe que es también en el que se basa un poco toda esta propuesta de proyecto que después com estaremos compartiendo por las redes para que podáis revisar sobre la empresa social y solidaria en Cataluña en el mundo de los videojuegos apenas existen cooperativas las pocas que existen son casos eh, de éxito dentro del mundo del videojuego, pero sí hemos visto, como comentaba Luca también en un análisis comparado de los medios, que en general los modelos cooperativistas suelen ser más resilientes y más resistentes a procesos de crisis. Entonces, para paliar el primer problema que veíamos antes de esta precariedad del sector que dura solo cinco años, pensamos que puede ser una buena forma establecer este otro tipo de, de medidas. Y después veremos si hará un acompañamiento también desde aquí para poder formarse en estas cooperativas. Y en segundo en lugar, abrir estos, estas formas de distribución, estas formas de, de solo genero mi, mi videojuego, lo vendo, y poder abrirse al arte, que haya instalaciones extractivas, eh, videojuegos artísticos, abrirse como servicio para eh, este entramado de la economía social y solidaria, y hablar también pues, no, de juegos serios, juegos que se pueden aplicar a otros casos. No, no trata de competir con el modelo anterior, sino trata de generar otras alternativas también que puedan permitir que coexistan. Claro. Eso es el punto crucial, ¿no? Como ampliar el mercado actual, cooperar con el mercado actual para generar más di diversificación del mercado mismo. Y, y, y bueno, ¿quieres hablar un poco de los objetivos? Sí, en este sentido, precisamente pues, nos interesa, este es un proyecto de investigación y desarrollo, o sea, es un proyecto piloto, eh, queremos investigar y abrir este marco de estudio de nuevos modelos de producción, de nuevos modelos de distribución, incluso de nuevos modelos de consumo, porque hasta ahora no hemos tocado el punto del consumo, pero pues si al final... Se está produciendo muchísimo videojuego español, se está produciendo much, muchísimo videojuego en Cataluña, pero el consumo que se da a nivel local es de grandes producciones y no se está consumiendo este, este producto, pues también tenemos un, un problema. ¿no? Claro, ahí es uno de los ejes claves que ahora presentaremos es el eje de consumo porque, como bien decía EU, hay que eh, hacer un acompañamiento también a las familias, a las personas, a los niños y niñas. Eh, hacia una nueva cultura del videojuego, hacia una cultura que, del videojuego más abierta, más diversa, que sea capaz de, de capturar y registrar lo que realmente se está dando en términos productivos. Entonces, para nosotros como trabajar el eje del consumo con las familias y con lo generando un nuevo relato conjuntamente con las personas y profesionales que trabajan en la crítica cultural al videojuego. Va a ser. As... Educadores, educadoras, claro. eh, personas de dentro del mundo de tanto a universidad como a nivel de escuela. O sea, hay, que, hay que abrir también y formar en este nuevo consumo. Nos interesa también, como iba, ya, ya íbamos anticipando y anticipaba Luca, experimentar con estos nuevos productos y servicios que se pueden asociar al videojuego, buscando y abriendo nuevos formatos, nuevos modelos y, y nuevas producciones. Nos interesa también fomentar que se dé este contexto socioempresarial que combine estructuras profesionalizadas con principios de propiedad colectiva, gestión democrática, que, que no sea siempre el gran la gran em empresa que de pronto controla, co contrata y decide todas las normas de, de participación en la empresa, sino más bien que sean tomas de decisiones más horizontales, donde todas las y los trabajadores se pongan de acuerdo y puedan darse modelos también, pues, mucho más democráticos y que funcionen y que se den menos el tipo de prácticas que estamos viendo también pues, de claro eh, y eso desde nuestro punto de vista va a ser muy necesario por unas, algunas razones, como eh, limitar eh, eh, el abuso laboral, cosa que en, algún, en el, la industria del videojuego se da. Ah, tenemos varios estudios sobre el crunch, el fenómeno del crunch, por ejemplo, si registra un alto nivel de crunch en esta industria. La desigualdad eh, con respecto a la participación de las mujeres, de las personas no, no binarias. Eh, y una desigualdad económica a la hora de eh, bueno, participación en el medio. ¿no? Entonces, como que toda la producción es muy vertical desde la lógica de la, de la capitalización de los recursos privados, pensamos que una for forma cooperativa de... de, 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 de eh, entre los trabajadores y las trabajadoras que realmente hace el videojuego sea eh, una forma eficaz para responder a estos grandes límites de la industria en términos laborales y, como decía Eurídice, que, que resulte más resiliente frente a las crisis cíclicas del sector y del capital. Como también hemos venido viendo, pues otra de las problemáticas sobre la ausencia de mujeres en el sector, en general es un sector muy poco diverso, pues uno de los objetivos también de este piloto es aumentar el número de mujeres empleadas dentro de, del mundo de la industria del videojuego. Y bueno, mujeres y en general también pues que haya mayor diversidad dentro del, del campo. ¿no? También nos interesa, y en este caso, pues nosotros también llevamos mucho tiempo promoviendo y defendiendo el software libre, la idea de promover el uso de software libre dentro del ámbito de, de los videojuegos. Estamos en el Canódromo, estamos como proyectos residentes en un entorno con otros procesos de software libre como Decidim, que después estará Carol también hablando. Y en el ámbito de los videojuegos es algo que apenas se da, hay algunas, algunos casos, pero son muy, muy poquitos. Claro, y esto va muy de la mano con, con lo que hemos estado. Comentando, es decir, una, en nuestra investigación llevamos años trabajando con tecnología libre y tratando de entender los procesos de apropiación y uso tecnológico por parte de las comunidades creativas en relación a este tipo de tecnología. Y en lo que. Eh, es lo que es el videojuego, el gran problema que nosotros detectamos es que falta, o la respuesta, digamos, que se nos da es que falta un modelo de negocio que pueda hacer viable el uso de tecnologías libres y de licencias libres en la producción de videojuegos. Bien, entonces creemos que eh, justamente atacando este punto de cómo vamos a crear un nuevo modelo de negocio, que es haga más resiliente la creación pequeña, que le dé, le genere un espacio, un mercado social y que a la vez fomente un cierto tipo de tecnología que de alguna manera tiene un retorno a lo público, a la sociedad. Creo que esto, creemos que puede ser una de las soluciones o una de las formas de cómo atacar este problema, no aislándolo, sino poniéndolo en relación con el resto de problemáticas que hay, buscando una oportunidad de salida común cómo vamos a utilizar tecnología libre para el desarrollo de juego conjuntamente al uso, de eh, al, al planteamiento de nuevos modelos de producción y consumo. Y además también es algo sobre lo que crecer, ¿no? porque si compartimos prácticas, compartimos códigos, compartimos assets, pues igual la siguiente persona puede construir sobre algo que ya está empezado y podemos llegar más lejos ¿no? también en las producciones. Eh, nos faltan cuatro minutos, sí, entonces vale, a pasaría la siguiente... Vale, bueno, paso un poco también eh, rápido sobre esto, pero creo que es muy importante este punto de incorporar profesionales que no están dentro de la industria. O sea, ahora mismo está muy, muy segmentado la parte de los quienes están trabajando en la industria y quienes son investigadores, investigadoras, docentes, eh, que están utilizando incluso videojuegos dentro de entornos gamificados de una forma que se parece un poco más a todos estos términos conductistas de refuerzo-estímulo y que igual también hay que incorporar para que empecemos a pensar otros modelos y otras prácticas en conjunto. Y, y bueno, sobre todo pues a lo que íbamos que es ofrecer este marco público de reconocimiento del videojuego como arte y cultura, eh, vinculando también las instituciones con todo el tejido cultural. Propuesta. Bueno, la propuesta básicamente se, se desarrolla en esos tres ejes que hemos estado identificando a lo largo de la charla, que es producción, distribución y consumo. El ámbito productivo, eh, pensamos que algo muy necesario es, por un, por un lado, dar dinero concretamente a estas nuevas producciones que muchas veces arrancan sin tener ningún no, recurso a partir de recursos propios, que son muy bajos. Entonces, desde lo público, tratar de apoyar esta pequeña producción, no bajo un modelo de, de, de subvención, sino más bien el modelo que estamos que, hacia el cual nos estamos apostando es un modelo del match funding, es decir, una, una, un tipo de financiación público-privada mixta. Donde eh, a través de plataforma de un sistema de crowdfunding, por ejemplo, eh, la propuesta de desarrollo se pueda medir de alguna forma con los gustos del de posible público de referencia de consumidores y de esta forma, por cada euro que recibiría de los consumidores a través de la plataforma de crowdfunding, recibiría un euro por este fondo que pensamos crear en el marco de este proyecto piloto. Algo importante también es que pues no es solo el apoyo económico, sino que también los proyectos que se salgan seleccionados de, de esta convocatoria pues pueden partir con un dinero inicial que ya permite salir un poquito de la precariedad, pero también permiten tener un lugar de referencia de trabajo, un, tener mentores, tener personas que van a estar haciendo no solo un seguimiento y un acompañamiento en formación de contenidos eh, tecnológicos, como por ejemplo trabajar con Godot o Blender, que ahora es uno de los que más se está instaurando en el mundo de los videojuegos, incluso en el mundo más, más industrial o en la industria más grande, sino también pues en valores, en Cómo atender a estas necesidades que ya estamos detectando. Y también en cómo poder conformarse, por ejemplo, como cooperativas, si es un grupo de personas que acaban de salir de la universidad y que no saben cómo hacerlo, pues un acompañamiento en todos estos procesos. Pero también en búsqueda e identificación de subvenciones, en cómo redactarlas, porque en realidad sí hay subvenciones pero entiendo que muchas veces no, no se sabe ni dónde buscarlas, ni una vez se han encontrado se sabe cómo son los protocolos burocráticos para solicitarlas, que en muchos casos son farragosos y complicados. Entonces, hacer todo un acompañamiento que, más allá del dinero, también permita seguir avanzando y seguir teniendo un conocimiento de dónde continuar una vez haya acabado también el, el proceso de residencia. Creo que es sí, muy importante. Y dentro de este eje de producción también encontrar la forma, o sea, vincular el trabajo de investigación académica con la producción que se podría generar y que se generará en el marco de este programa piloto. Encontrar dinámicas y formas para que los y las investigadoras académicas del ámbito de los juegos, del videojuego, pueda trabajar codo a codo con estos grupos de desarrollo. Y muy rápidamente, porque ya no, no nos queda mucho tiempo, bueno, el ámbito de la distribución es un poco esta apuesta que hemos estado comentando anteriormente, de eh, encontrar una forma para que lo público se genere una presencia viva dentro de la distribución en los videojuegos. Eh, quizá hablar de un publisher público es demasiado eh, a <laughs> vanguardia en ambicioso. este momento. Demasiado ambicioso. Pero sí, sí consideramos como que muy importante tomar algunos pasos en este sentido por parte de las instituciones públicas en términos de visibilización de producción local y vinculación hacia el mercado internacional con una marca local de este proyecto y de Barcelona que de alguna forma haga, funcione como producto de por sí, como con sus especificidades, los productos digitales que salgan de este programa puntualización simplemente también para estudios, estudiantes, personas que estén pensando esto me interesa y que de pronto digan ah pero tiene que ser en Barcelona, la idea es que si sí haya una parte local, una parte a nivel de toda Cataluña y una parte nacional. Entonces, para cualquier persona que esté viendo ya, bueno ya perdón por Latinoamérica, porque ahí ya <laughs> creo que no, no vamos a llegar, pero pero bueno, que, que estaba, va a estar más abierto y la idea es que también se pueda incluir gente de otros lados ya que es un proyecto que no existe a otro nivel. Bueno, para ir terminando, vemos un poco el ecosistema rápidamente. Eh, bueno, la casa de este proyecto eh, es, será el Canódromo, que es la Teneuro Innovación Digital y Democrática de Barcelona. Donde estamos ahora mismo, un lugar hermoso. Venid a verlo. Y pensamos generar alianzas concretas tanto con entidades de la economía social y solidaria como con entidades más propias del videojuego. Justamente nuestro objetivo es hibridar esos mundos. Por lo tanto, Rediv en España, Gaia a nivel internacional y, y, y... Más allá de la red en la que un poco... Ya tenemos pues, conexiones en Redivi, pues es toda la parte de investigación. Para quien no lo conozca, eh, GAYAD, para quien no la conozca, tiene que ver con, con arte, videojuegos, comisariados a nivel internacional. Entonces, podemos empezar a establecer estas sinergias tanto a nivel de, de educación o sea de economía social y solidaria como a nivel de artes, eh, curaduría de contenidos a nivel internacional, como a nivel de investigación, como a nivel también pues, de, de ayuntamiento local y de promoción de la cultura. Y también están las comunidades a las que queremos llegar, ¿no? que, que desde ya Lanzo también la invitación a quien quiera para escribirnos, porque queremos llegar a la comunidad de desarrolladores independientes. Aquí tenemos el Indie Dev Day, que seguramente quienes estén viendo están reconocido la imagen. Pues todos esos indies que, que llegan ahí, pues queremos también que, que lleguen aquí y poder generar sinergias con ellos. Igualmente también con universidades, estamos en conversaciones con algunas, pero pues la idea sería generar también toda una red y unas formas de colaboración para que se dé estas dinámicas y evidentemente como comentábamos antes pues también con las escuelas a través de generar materiales de formar quizá los formadores para que puedan también generar estas nuevas prácticas y entendimiento de las formas de consumo de videojuegos. bueno como pueden ver es un proyecto muy ambicioso pero que a la vez está muy aterrizado con respecto a una serie de necesidades y oportunidades que hemos detectado. es un proyecto piloto que esperamos que se Debería empezar a partir de, del mes de marzo del próximo año. Así que invitamos a todas y a todos los oyentes que puedan estar interesados en recibir más informaciones y empezar a ver cómo poder vincularse con este programa a escribirnos y, y, y así bueno empezar a entablar algún tipo de relación. Y con esto os doy la gracia, cerramos esta presentación. Y damos la bienvenida a dos jóvenes investigadores, investigadoras de Latinoamérica. Sí, bueno, eh, así seguimos del, del tirón, de la presentación del proyecto piloto, a la presentación de resultados del grupo de trabajo. Como muchos sabréis, igual otros no, estas son las segundas jornadas, y eso seguramente lo sabéis porque está en el título Segundas, imagináis que ha habido unas primeras. Las primeras estuvieron muy dirigidas a tratar de atraer la atención de las personas que estaban trabajando en las luchas por los derechos digitales hacia el ámbito del videojuego o hacia investigadores e investigadoras que ya estaban trabajando este ámbito del videojuego hacia las luchas digitales. E hicimos una primera convocatoria, un primer llamamiento. Eh, terminando las jornadas, a quien se quisiera sumar a pensar juntos, entonces hay un equipo de trabajo que ha estado trabajando todo este año, desde las primeras hasta estas, que aquí pues eh, Nancy y Jaime están en representación. Evidentemente el equipo también es más grande y voy a pasar a presentarlos y leer su, su información, sus bios. Nancy Luz Durán es licenciada en comunicación por la Universidad Ibero Iberoamericana. Es gestora cultural con una larga trayectoria en instituciones públicas, tales como la Fundación Japón en México y la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda, por citar algunas. Ha participado en proyectos de género y desarrollo implementados en la Administración Pública Federal de México y la Organización de las Naciones Unidas. Actualmente es subdirectora de laboratorios del Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes y maestranda en teoría crítica por 17 eh, el Instituto de Estudios Críticos, con una propuesta de investigación precisamente centrada en políticas públicas para la industria del videojuego en México. Eh, Jaime Piracón, por su parte, es psicólogo por la Universidad Nacional de Colombia, es magíster en ciencias sociales con orientación en educación y candidato a doctor en ciencias sociales, ambas formaciones en, Flax, en Flaxo Argentina. Desde 2008 investiga sobre los videojuegos como práctica cultural y sobre los vínculos entre educación y videojuegos. Es docente e investigador de la Universidad Pedagógica Nacional de Argentina. Se desempeña en diferentes entidades públicas en la coordinación de programas de, perfec de perfeccionamiento docente a propósito de las relaciones entre tecnología y e educación y particularmente de los videojuegos y sus posibles diálogos con la, ense en la enseñanza. Desde 2012 es parte de Tiza Paper Byte, un colectivo argentino de diseño, investigación y capacitación sobre las relaciones entre tecnología y educación. Como veis, tenemos como un, unos grandes representantes del equipo de trabajo aquí. Un gran equipazo. Y bueno, sin más, os paso la palabra para que nos contéis lo que hemos estado trabajando también todo este año. Ahora, ¿Me escuchan? Perfecto. ¿Ya? Ah. Buenos días desde Ciudad de México. Eh, sí, como decía Eurídice, eh, a Jaime y a mí nos da mucho gusto eh, presentar los resultados de, eh, bueno, el documento, lo que tenemos uh, hasta el momento del de manifiesto sobre el derecho al juego digital, que es un documento que está en proceso. Y bueno, eh, voy a compartirles mi pantalla para empezar con, con esta presentación. Creo que ahí la tienen eh, correctamente, ¿cierto? Cierto. Bueno, gracias. Eh, bueno, eh, este documento eh, comprende cinco puntos: el juego digital en el contexto de la sociedad de la información y la comunicación, el derecho al juego digital, los datos y nosotros, los patrones oscuros, lo que destacamos y lo que queremos. En cuanto al primer punto, en el día a día vivimos, acogemos e interactuamos con múltiples tecnologías que nos permiten formas de actuar y construirnos en esa plaza pública específica donde han cobrado vida conceptos como el de ciudadanía digital. Este interactuar nos ha llevado también a hablar de los derechos digitales y sus necesarias legislaciones. Lo anterior cobra especial significado al, al hablar de las infancias de todo el mundo y del juego. Sabemos que los entornos digitales realizan y favorecen los procesos de empoderamiento en las personas y en los procesos colectivos, la participación comunitaria, cívica y cultural. Los videojuegos son un medio de una potencia única y compleja, experimentados desde primera persona y en colectivo. Atraviesan nuestra realidad desde lo virtual, permitiendo formas de ser y estar en el mundo. Con el videojuego conformamos ciudadanía. Un segundo aspecto del documento eh, es el derecho al juego digital y cómo eh, se coloca con un. Eh, bueno, el juego se coloca como un derecho en legislaciones estatales e internacionales reconociendo su importancia en el desarrollo personal, intelectual, emocional y social, tanto en lo individual como en lo colectivo. En el documento hacemos referencia a la Declaración de los Derechos del Niño por la Organización de las Naciones Unidas de 1989, que en su artículo 31... Eh, reconoce el juego como un derecho fundamental de niñas y niños. Y destacamos que, al igual que al descanso y el lucio, y a la par de, las, de, de la participación en la vida cultural y en las artes, el juego está reconocido en esta declaración. Eh, en cuanto a legislaciones estatales, el manifiesto eh, hasta el momento hace referencia a la legislación de España. Eh, la ley 14-2010 de 27 de mayo de España de los derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia, y la cual reafirma la idea del juego como herramienta de aprendizaje y desarrollo personal. Otro documento al que alude el documento es el, el informe de UNICEF de hace dos años, el Child Rights and Online Gaming Opportunities and Challenges for Children and the Industry donde se aborda cómo los videojuegos aportan la capacidad de socializar en entornos virtuales, eh, dando la capacidad de compartir conductas positivas tanto como tanto negativas. Eh, hay cuatro aspectos que, que, se, que hemos incluido en el manifiesto, que es eh, el entorno tóxico, eh, bueno, haciendo referencia a este informe que es el entorno tóxico por el uso del chat, donde se producen fenómenos de racismo, homofobia, sexismo o incluso ciberbullying. También eh, los mecanismos fallidos de verificación de edad eh, por las distintas regulaciones de, y políticas y servicios de, de los países donde se encuentra el jugador y la jugadora. Otro punto son las situaciones de acoso relacionadas con la obtención de recompensas en el juego. Y como se ha hablado en distintos momentos de estas jornadas. Y finalmente, eh, los nuevos modelos económicos de financiación de juegos que implican control de datos, eh, sistemas de micropagos en, en modelos free to play. También especialmente eh, se violan los derechos, tanto a los infantes como adultos, que, que al entrar a jugar firman, firman acuerdos como si fueran adultos. Esto es en cuanto a los puntos 1 y 2. Ahora cedo la palabra a mi compañero Jaime. Gracias, Nancy. Buenas tardes a todos, todas. Eh, buenas tardes desde Buenos Aires. Este bueno, en relación con el tercer punto, eh, si quieres volver atrás, Nancy. Perdón. Eh, una pregunta que es habitual y que cada vez se hace más habitual. En todos y todas, como, como ciudadanos, es qué pasa con nuestros datos, ¿no? Constantemente nos preguntamos qué pasa con nuestros datos, con, todo lo, con toda la información que depositamos en nuestro teléfono celular, en nuestro móvil o en las redes sociales que utilizamos, ¿no? Uno de los puntos que nos interesa resaltar en el manifiesto es precisamente que los videojuegos hacen parte de este, del problema del tratamiento de los, de los datos en entornos digitales. De hecho, en muchos casos, los videojuegos generan una mayor cantidad de datos que otro tipo de aplicaciones y creemos que es necesario eh, socialmente construir y entablar un debate acerca de qué pasa con esos datos que se producen dentro de los videojuegos. Ya hay algunos antecedentes en relación con esto, hay experiencias de legislación y de construcción de acuerdos y de, de, de discusión acerca de este problema. Pero eh, en resumen nos interesa señalar que los videojuegos hacen parte de este problema complejo. ¿no? Eh, en cuanto al cuarto punto, una de las cuestiones sobre las que más hemos trabajado y se viene trabajando desde las primeras jornadas tiene que ver con los patrones oscuros. Eh, Fundamentalmente los patrones oscuros son estrategias que se emplean en el desarrollo, incluso en la distribución de los videojuegos, para promover una mayor retención de, de jugadores y jugadoras. ¿no? Hablamos de patrones oscuros en dos sentidos. Primero, porque muchas veces este tipo de estrategias las pasamos por alto, no, 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 no prestamos mucha atención a este tipo de estrategias. Y segundo, porque son estrategias que generan consecuencias eh, displacenteras en la vida de los jugadores, ¿no? Por ejemplo, eh, dedicar más tiempo del que esperaban dedicar eh, al principio dentro de un juego, gastar más dinero del que tenían previsto, entre otras, ¿no? Hay por lo menos cuatro tipos de, de patrones oscuros, ¿no? Eh, los patrones temporales que tienen que ver con, por ejemplo, eh, juegos que eh, no tienen fin, ¿no? O por ejemplo estrategias de recompensa que demandan de los usuarios y las usuarias acciones diarias, ¿no? Entonces la idea es, eh, eh, digamos, hacer énfasis en esto, en, en, en el tiempo, ¿no? En sostener una mayor cantidad de tiempo al, al usuario o a la usuaria. Un segundo tipo de, de patrones oscuros son los patrones sociales, ¿no? Y ahí podemos encontrar juegos en los que, por ejemplo, eh, se recompensa la recomendación del juego dentro de la red de amigos del usuario o de la usuaria. O también, por ejemplo, estrategias como eh, enviar mensajes spam a las redes sociales de los y la jugadora. ¿no? Un tercer tipo de, de estrategias eh, son las, eh, las, eh, los patrones oscuros eh, monetarios que tienen una diversidad de, de estrategias, por ejemplo, juegos en los que para llegar al final del juego es necesario pagar, si no, si no hay una, un, un, un pago, puede ser pequeño o un poco más grande, sin ese pago es imposible ganar, eh, o también las cajas, botín, ¿no? Y finalmente, aunque eh, todos tienen un componente psicológico, eh, uno de los, eh, de los patrones oscuros son los psicológicos y tienen que ver con, por ejemplo, eh, videojuegos que están diseñados de tal forma que resulta más fácil, luego de cierto punto del juego, terminar el juego o dedicar más tiempo que abandonarlo, ¿no? Y tanto, tanto los psicológicos como los como las demás patrones oscuros apuntan exactamente a eso, ¿no? A generar un mayor eh, consumo de tiempo y dinero dentro del, del sistema del juego, ¿no? Luego de señalar todos estos patrones oscuros, también nos, nos parece importante señalar que existen experiencias y se están empezando a dar experiencias de regulación de este tipo de prácticas. ¿no? Entonces hay casos en Reino Unido, en Alemania y quizás uno de los casos paradigmáticos está en Bélgica, donde se logró establecer eh, un límite a las, a las cajas botín y hacer eh, incluso eh, sacar de circulación algunos juegos que decidieron no cambiar sus mecánicas de juego basadas en cajas botín, finalmente se, se sacaron del mercado. Pero queremos subrayar esto, hay algunas experiencias de trabajo en relación con estos patrones oscuros. Bueno, pasamos al quinto punto, que es una, un, lo que destacamos, o en resumen, eh, primero que el juego es cada vez eh, más un juego digital, cada vez eh, el juego se transcurre más en las pantallas, ¿no? Segundo, eh, en un marco en el que hay enormes desigualdades en relación a la garantía del juego en la infancia y muchísimo más en la edad adulta, es muy difícil eh, trabajar por el derecho al juego. Además, no están regulados los espacios eh, virtuales eh, en relación al juego y en general ni para niños ni para adultos. Tercero, muchos de nuestros derechos en los eh, espacios digitales no se cumplen. Por el contrario, eh, Muchos de los espacios digitales funcionan como, una, como espacios de excepción, ¿no? como un lugar donde todo vale, incluso un lugar de la transgresión, eh, dicho en el peor de los sentidos. Cuarto, en los entornos de juego en línea se dan casos de acoso y discriminación por motivos de género u orientación so sexual. Es una práctica extendida dentro de muchas comun comunidades de juego que creemos que es necesario eh, pensar social y colectivamente quinto, el extractivismo de datos alcanza también el entorno de los videojuegos. somos materia prima de capitalización para las grandes empresas del gaming global y hay muy poca capacidad para ejercer el derecho a la privacidad en los entornos de juego virtuales. y sexto, como mencionamos anteriormente, se emplean patrones oscuros para el fomento de conductas adictivas dentro del eh, ámbito de los videojuegos dentro de este panorama el, el equipo eh, con el que venimos trabajando en este manifiesto o, organizamos algunos puntos eh, de lo que pedimos de lo que queremos que sería el sexto punto no eh, en primer lugar creemos que es fundamental crear un listado de derechos digitales a respetar dentro de los entornos de juego creemos que es necesario convocar a un diálogo extendido en, en nuestras sociedades para dar nombre y organizar esos derechos digitales, ¿no? Creemos que es fundamental generar espacios para ello. Segundo, eh, es fundamental también poder auditar los videojuegos para averiguar, para eh, conocer los mecanismos de captura de datos que se están empleando y el uso derivado de esos datos, ¿no? Es fundamental eh, poder auditar y también dar a conocer socialmente qué pasa con esos datos, ¿no? eh, Tercero, eh, creemos que. Un objetivo es impulsar un movimiento a escala internacional capaz de hacer frente a los patrones de diseño oscuro, en este sentido enfrentarlos, mostrarlos, develarlos, darlos a conocer, pero también, y muy de cerca con lo que planteaban Euridice y Luca hace un momento, creemos que es fundamental pensar mecanismos que beneficien a aquellos productos y a aquellos colectivos que persiguen prácticas de diseño y de distribución no adictivas, ¿no? Que, se, que están... En, en, en el otro andén de, de este tema, ¿no? Finalmente, eh, nos parece que es fundamental sensibilizar a instituciones, consumidores, consumidoras, jugadores, jugadoras, para que se abra un espacio de reflexión amplio y diverso sobre el tratamiento que se hace de los datos personales eh, en los juegos digitales, ¿no? Estos cuatro puntos pensamos y coincidimos en que es necesario discutirlos ampliamente. No se trata simplemente de, de, de acudir a, a quienes investigamos en los videojuegos o a las empresas, sino que el diálogo debe convocar a otros sectores de la sociedad: asociaciones de padres, el sector de la educación, el sector privado no vinculado a los videojuegos, el sector político. Y en ese sentido, apuntamos a generar espacios de, de conversación ampliados. Eh, y en breve les, les, les expondremos eh, algunas de las, de, las, de las ideas que tenemos al, al respecto para darle forma a ese, a ese espacio y a esa conversación. Así que bueno, esto es lo que venimos planteando en el, en el manifiesto. Gracias. Eh, Luca, eh, por si hay alguna pregunta, eh, tanto sobre el equipo de trabajo, las cuestiones que se han visto en el manifiesto o sobre el programa que presentamos antes. Pues este es el momento en el que el público puede establecer sus preguntas. Para quienes estáis por streaming, si queréis escribirnos también por Twitter o mandar vuestras inquietudes por ahí, pues también las estaremos recibiendo. Hay una pregunta. Muy bien, un momento. Bueno, me ha gustado. Bueno, veo muy relevante y muy necesario el el proyecto que vais a impulsar, Vortex. Y me gustaría preguntaros, más que nada por imaginarme ese futuro a lo mejor de aquí a cinco años, diez años, si, si, si tiene éxito y si otras empresas y otras organizaciones se apuntan a esto y todos colaboramos para que esto funcione, ¿qué tipo de situaciones, por ejemplo, se podría dar en una escuela donde un profesor, una profesora... Quisiera, implement, quisiera hablar de ética o quisiera hablar de una problemática y, y fuera a vosotras o, fuera, o tuviera un tejido asociativo donde acudir para utilizar un videojuego para hablar de esas problemáticas. Quiero decir, ¿qué tipo de relatos os imagináis de aquí a 5 o 10 años si realmente hubiera un mercado local de videojuegos sociales? No sé si podríais poner algún ejemplo o alguna práctica que ya hubierais, una experiencia de, de hace unos años que ya hubierais tenido, ¿qué tipo de cosas nos podríamos imaginar si por ejemplo tuvierais que explicar esto a futuros docentes, trabajadoras socia sociales, etcétera? Bueno, la verdad es que ya hemos tenido eh, bastantes experiencias dentro de formas de educación con videojuegos. Que, que han atravesado pues muchas muchas formas desde metodológicas donde diseñamos también pues metodologías muy participativas basadas en pedagogías libres donde más bien eran eh, niños, niñas, las personas participantes en el proyecto quienes tomaban las decisiones acerca de lo que se iba a hacer a través del trabajo por proyectos, qué proyectos se iban a desarrollar, incluso se había presupuesto en qué se iba a gastar el presupuesto, ¿no? de forma como muy horizontal hasta formatos un poco más eh, híbridos, digamos, o directamente de uso de videojuegos. Por ejemplo, hemos tratado el tema de la censura con, y de la libertad de expresión utilizando el juego Papers, Please, que seguramente muchos conozcáis, pero no solo es, consiste en utilizar un videojuego. ¿no? A veces muchos docentes piensan, voy a poner un videojuego y ya lo tengo hecho. Cualquier tecnología, y los videojuegos son una más, no sirve con introducirla y ya está, tienes que cambiar también todas las dinámicas. Entonces, por ejemplo, en este caso, lo lúdico no era solo jugar al videojuego, sino todo un juego de rol donde nos interiorizábamos en el país de, de Astorska y había quien decidía ser trabajador de aduanas, había quien decidía ser periodista y había quien decidía ser poli. Entonces se repartían los niños los papeles, generamos un juego de cartas también exprofeso donde tenías carta de libertad de expresión y te venía, si te venía el poli a fastidiar y le dabas esa carta pues se tenía que ir o no sé, confiscar el medio o algo así, por, tengo una carta del juez que me da el derecho a, publica, a confiscar la publicación como también ha pasado en algunos casos, ¿no? Entonces, niños y niñas, a través de estas dinámicas, entendían bien cómo funcionaban también los procesos de censura, eh, generábamos asambleas al principio y al final donde veíamos qué había pasado. Entonces, normalmente lo que pasaba es que había abuso policial. Decían, no, es que hasta rompió las reglas del juego porque me quitaba las cartas. Y los policías decían, pero mi instrucción era no dejes que se publiquen cosas en contra del país. ¿no? Entonces, pues había todas unas, unas dinámicas a través de las que se puede aprender. Evidentemente no es fácil eh, imaginar. Cómo introducir un juego, cómo generar otras dinámicas y cómo gestionar todo eso. ¿no? Pero dentro de este marco, y hablando también de proyectos anteriores, si sí hemos generado, por ejemplo, contenidos que trabajamos co para la Secretaría de Educación Pública en México, para un proyecto, eh, un nuevo modelo educativo que surgió, donde también el reto era cómo hacer esto eh, cuando no vas a estar ahí. Porque dices, bueno, yo sé hacerlo, pero cuando. Ni siquiera vas a estar ahí para formar directamente a quienes van a impartir la formación. ¿no? Entonces se generaron materiales donde se, había un material para el alumno, pero también había un material para el docente y además había materiales extras y un foro donde además se podían consultar dudas, compartir cuestiones también entre quienes estaban trabajando con ello. ¿no? Entonces creo que, que la, la forma o el formato tendría que ser más así, ¿no? generar materiales, generar dinámicas que por ejemplo en el informe sobre videojuegos e interreligiosidad que pues, está colgado también en online hay dinámicas pedagógicas para los docentes que quieran trabajar tema de intercultura interreligión en la aula con estas dinámicas o sea, generar dinámicas generar formaciones a personas que después puedan implementarlas y entonces imagino también pues un mundo con menos gamificación y más educación lúdica en otros sentidos no eh, quizá sí 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 Estoy muy de acuerdo. Hay necesidades concretas que nosotros eh, con la cual nos hemos medido. ¿no? Recuerdo, por ejemplo, hace dos años, la asociación Amputats San Jordi aquí de Cataluña vino expresamente como a buscar ayuda para porque querían integrar los videojuegos en sus propias actividades y no sabían cómo. Y entonces hicimos una formación, hicimos un informe sobre discapacidad de videojuegos. Y como esto hay varias, los docentes y profesores o los ya cada vez más trabajan por proyecto, un desarrollo de proyecto en el marco de un colegio apoyado por un grupo de aquí, de personas expertas profesionales más, un grupo de mediación pedagógica, son todos escenarios que cada vez se darán más, porque cada vez más cuando pensamos que no tenemos que ser simples consumidoras de tecnología, eso implica no solo saber y conocer más de tecnología, aprender a programar, etcétera, sino es alfabetizarse en términos pedagógicos y culturales. Y como tú decías, éticos. ¿Cómo las vamos a utilizar? ¿Para qué? ¿Y, y, y en qué contexto? ¿no? no es simplemente una cuestión de aprender a programar, mucho, va mucho más allá. Entonces, a medida que, que, que se vayan, como, vayan entrando cada vez más en el riego sanguíneo de la sociedad, el, y de las instituciones culturales y pedagógicas, esas serán demandas que yo creo estarán vivas, ¿no? y estarán presentes, entonces en ese sentido sí no tengo miedo de, de cómo poder encontrar o cuáles puedan ser los, los proyectos, es, perdón, ¿quieres añadir? No, decía que, que te veo ahí como, como, con mucha gana. Estaba pensando justo también en el marco del proyecto, si ya no solo, se, o sea, imagina, ahora mismo hay muchísimos educadores que están trabajando con proyectos con, con videojuegos existentes que pueden servir muy bien, pero imagina el caso en el que ya no sean solo educadores que toman juegos y ven con qué dinámicas se podrían introducir en, la, en el aula, sino que los propios educadores se están acercando a las personas que están creando acá y se está diseñando ya videojuegos que puedan servir a esos fines desde el principio ¿no? Entonces puede ser también. Y, y más allá del ámbito de la educación también por ejemplo imagínate podemos imaginar casos en que hay un grupo de investigación que está trabajando con videojuegos, eh, videojuegos videojuego serios sobre un tema específico, concreto por ejemplo el ICTUS eh, y necesita como conectar con una serie de pacientes en diferentes, o sea, crear una comunidad, una comunidad de uso y desarrollar determinados eh, juegos específicos. Pues aquí podemos poner en relación estas diferentes demandas y, y, y son algunos de los ejemplos. O eh, necesidades muy locales de pensar el videojuego como un micro, eh, micro juego que de forma viral pueda servir para publicizar determinados fenómenos locales, que puede ser el kiosco del barrio o eh, un determinado evento. ¿no? Creo que a medida que también las herramientas y los modos de producción se amplíen, se, se, sea cada vez más fácil y rápido y económico realizar un videojuego, también atenderemos a, a una diversificación mayor de, de lo que hoy es el videojuego. Y en todo este marco, como... Consideramos necesario no solo la forma de producción, sino también como el marco conceptual, ético y político de toda esta producción. Por eso quisimos ligar eh, Vortex con Derecho al Juego Digital y por eso el manifiesto eh, es un punto de partida muy importante, como que señala como un, un marco general a partir del cual nos movemos. ¿no? y nos da un poco un horizonte también de decir, estas nuevas producciones hacia dónde pretenden ir, que pretenden fomentar. Y nos vamos quedando también sin tiempo. Vamos a hacer... Me gustaría hacer una pregunta a Nancy y Jaime, que agradezco mucho el trabajo que hemos estado realizando. Ah, sí. <laughs> el trabajo que hemos estado realizando en esto en este año quisiera saber cómo es desde latinoamérica cómo se, se, se vive desde vuestras realidades porque ya hablan de latinoamérica de todo y nada sino desde los países las realidades que estáis viendo eh, qué quiere decir para vosotros en vuestro contexto el derecho al juego digital o en general cómo plantear una crítica al, al videojuego desde una ética política de que emplea transformación social. Si, si quieren, avanzo y luego, luego Nancy, si quieres sumar algo. Eh, a ver, uno de los primeros ejes, sin duda, es que muchas de estas discusiones eh, también al estar tan eh, distantes de los de los centros de producción, como, como bien enunciaban ustedes apenas el 5% tiene lugar dentro de, de América Latina, eh, digo, estas discusiones tienen un alcance eh, más limitado, ¿no? Hay un, un eje, digamos, una posibilidad de, de acción sobre las dinámicas de producción mucho más limitado, pero sin duda alguna son temas y son preocupaciones que se vienen, eh, digamos, que se vienen aumentando en, a nivel social. Este, así como también hay un interés eh, constante desde diferentes espacios, tanto de, de, de producción como formas de consumo, de entrar dentro de estas eh, dinámicas de, más globales, ¿no? Digo, en ese sentido, es eh, para, para mí, por lo menos, me parece que es fundamental empezar a pensar eh, esta agenda que se propone en términos de, de los derechos, difundirla y, y, como decíamos, generar espacios de discusión, ¿no? Digo, Pensando un poco en, en, en esto que planteaba Parley, de, de las diferentes formas de jugar cuando estás en el centro, cuando estás en la, en la periferia, creemos que es fundamental y, y que, que en nuestros contextos se, se den estos espacios de diálogo. A mí, para mí ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora estar en, en el grupo como en el. Como en esta presentación, porque veo que eh, la potencia del, de los videojuegos eh, pues, abarca muchas esferas, y, y yo creo que eh, no solo la gente específicamente que es dedicada al videojuego, sino que tenemos que trabajar desde distintos frentes, porque también, como decían al principio, eh, la manera eh, encontrar nuevos modelos de negocio que desde luego eh, traigan traigan eh, un mejor entorno para, para los productores de videojuegos pero también como decirlo?, eh, potencializar la, la esas, esa esa fuerza de los videojuegos para, para como un producto cultural contribuyan en esferas donde en principio no son imaginables. Eh, pero eso probablemente no sea labor de la gente que hace los videojuegos, sino de, de trabajos colegiados, trabajos interdisciplinarios donde, donde podemos entrar personas que, que no hacemos videojuegos, que hacemos otras cosas. Es una apuesta muy grande. Con, digamos, con este manifiesto, nuestra intención es ya a empezar a trabajar concretamente sobre su ampliación, sobre, eh, con un grupo de análisis, de investigación que sepa detectar posibilidades, criticidades que se estén dando entre Latinoamérica y Europa alrededor del juego y tratar de tener un canal abierto constante y que pueda de alguna forma abrirse no solo a la gente que ya investiga y trabaja el videojuego, sino a todas aquellas comunidades que vienen de las luchas a los derechos digitales, tal como lo conocemos normalmente, eh, organización del tercer sector de los derechos humanos, tratar de aunar, digamos, diferentes intereses, entendiendo que este medio no está aislado y esta lucha es una lucha común. Eh, y, y, y entonces servir un poco de puente. Y, y es justamente un poco en esta, en esta visión. Bueno, este manifiesto eh, que los compañeros y compañeras acaban de presentar quiere ser una, una invitación y, y, y viene conjuntamente de la mano con el, la, la próxima ponencia que cerrará este, estas segundas jornadas que presentará una herramienta con la cual que es una herramienta tecnológica pero también es una herramienta tecnopolítica y un espacio de configuración de posibilidades conjuntas que eh, hemos pensado mm, a, a abrir para justamente eh, tener una forma de proceder ver qué hacer eh, decidir de forma conjunta los pasos a seguir entonces bueno eh, hasta ahora hemos trabajado. El manifiesto es el producto de un año, pero es algo en constante construcción. No solo todos los procesos siempre son procesos que parecen inagotables, sino que en el campo del videojuego además las luchas van cambiando. Ahora, por ejemplo, también tenemos todo el ámbito de los NFTs en videojuegos, de todo también de las criptomonedas en pagos, en los modelos play to earn para ganar dinero. Entonces va cambiando a una velocidad tremenda, por tanto un manifiesto que se cierra hoy es un manifiesto que nos sirve mañana, por eso este manifiesto está abierto y ahora van a presentar también pues la herramienta a través de la cual vamos a poder estar... Cualquier persona diciendo, oye, no habéis considerado esto, no habéis considerado lo otro, o esta parte igual habría que repensarla y que esté abierto a, esas, a, esa, a generar como esos comentarios, esas sugerencias de modificación para que podamos seguir constantemente trabajándolo, revisándolo y que siempre esté actualizado. Así es. Entonces, antes de todo eso, vamos a hacer un pequeño descanso. Por favor. Vamos a agradecer muchísimo a Nancy y a Jaime, a todas las personas que están aquí en la sala y a todas las personas que están ahí en el streaming. Eh, y pues bueno, volvemos en un ratito, muchísimas gracias. Volvemos en cinco minutos, muchas gracias y chao. Bueno. Vamos llegando al final de estas segundas jornadas en defensa de los derechos digitales en videojuegos. Eh, espero que les haya gustado mucho todo lo que ha estado sucediendo hasta ahora y cerramos un poco con, con la guinda del pastel, porque, pues, sobre todo lo que interesa es abrir procesos, eh, abrir eh, que todo sea también más horizontal y que podamos trabajar. Y para ello no hay nada mejor que contar con la instancia de Decidim que va a presentar también eh, ahora Carol. La presento rápidamente. Eh, bueno, Carol Romero es eh, consultora TIC en el consorcio local Red y ha trabajado también como analista SIC tanto en el sector privado como en el público. Ha coordinado varios proyectos TIC para municipios, en especial en foco en plataformas digitales para la participación ciudadana. Además, es cofundadora del proyecto de CIDIM, responsable de producto y coordinadora de la extensión institucional para facilitar la colaboración entre gobiernos locales. Desde febrero de 2021 ocupa el cargo de la presidencia de la Asociación de Software Libre de CIDIM. No podíamos contar con, con mejor representante para explicarnos esto que esto raro que queremos hacer y sobre todo también pues cómo funciona ¿no? porque muchas muchas personas también dentro del propio grupo de trabajo que estaba presentando en la conferencia anterior de pronto nos decían bueno pero qué, qué es Decidim ¿no? y o sea que explícame entonces mejor que explicarlo nosotros que lo vamos a hacer de una forma bastante más precaria pues tenemos a quien más sabe de qué es Decidim cómo funciona para qué sirve y, y qué vamos a hacer con él ¿Sí? ¿Ahora sí? Se me escucha bien, ¿no? Bueno, pues, pues eso, pues que muchísimas gracias por la invitación. Eh, aprovechando un poco, como decías, ¿no? esta excusa de que, de que os habéis apuntado, os habéis lanzado a montaros vuestra instancia de CIDIM para dar continuidad a ese curro que han presentado Nancy y Jaime, pues sí, nos parecía genial mmm, aprovechar la, la oportunidad para hablar de este proyecto de, de CIDIM que es un proyecto que dentro de poco eh, va a cumplir cinco añitos, que es un proyecto colectivo, que se construye gracias a la contribución de un montón de personas. Así que es imposible que yo tenga todo el conocimiento, porque me parece que el conocimiento de este proyecto está tan distribuido que, que en parte pues, esa es la potencia también que tiene y que es verdad que nace no eh, de la necesidad de la propia ciudad de barcelona de dotarse de una plataforma digital de una infraestructura para poder construir políticas públicas con las vecinas pero que desde mi punto de vista tiene dos características eh, que, la, que lo diferencian de otros proyectos y que creo que son las que le han permitido que actualmente está empezando a tener un alcance global ¿no? y esas dos características son en primer lugar que hablamos de un proyecto de software libre con todo lo que eso implica en libertades y en derechos que luego también desarrollar un poquito y también su modelo de gobernanza, un modelo de gobernanza público comunitario o público social que, que permite pues, esa apropiación ¿no? por parte de un montón de colectivos y de organizaciones para usar la plataforma en sus procesos de, de autoorganización y de, y de gobernanza. Entonces, eh, bueno, obviamente no, no voy a detenerme a hablar del contexto ni nada de eso, porque además creo que en estas jornadas se ha hablado ampliamente del tema, pero solo señalar, antes de entrar a hablar propiamente de CIDIM, que efectivamente. Este proyecto también nace como contrapropuesta, podemos decir, a un doble contexto. Por un lado, el contexto de la privatización absoluta del espacio público digital que está en manos, ¿no? ya, lo, ya lo hemos visto, de las grandes plataformas y de las redes sociales corporativas sobre las cuales no existe ningún control democrático. Y, por otro lado, eh, nace también como respuesta a, la, a esta crisis que dura ya más de una década. Eh, del modelo representativo de democracia, ¿no? Que prácticamente no ha variado en 200 años y frente a eso, pues eh, Decidim propone, por un lado, pues un modelo de soberanía tecnológica eh, y de democratización a la hora de producir la tecnología y por otro pues un modelo de, de democracia participativa en el que el concepto de participación eh, tenga un significado real no de recuperar esa soberanía esa cuota de soberanía que tenemos todas en cuanto sujetos políticos a la hora de decidir sobre las cosas que nos afectan directamente no entonces, eh, yendo al grano, ¿de qué va esto de Decidim y qué podemos hacer con ello? No? Las, las compañeras del grupo de, de investigación ya han presentado el, de, el manifiesto de, eh, manifiesto, eh, pues ¿no? Por el derecho al juego digital. Perdón que no tengo las gafas y no leo. Y, y un poco la idea es lanzar este proceso, entiendo ¿no? con esta primera declaración de intenciones abierto a enmiendas para que eh, poder acabar de construirlo ¿no? colectivamente. Bien, pues efectivamente eso es lo que permite una plataforma como decidim. Para empezar, sí eh, voy a apuntar también como, porque como parece que nos vamos muy fácilmente a la capa digital y más ahora en tiempos eh, pandémicos, pues obviamente nos movemos mucho más ahí, eh, sí que también explicar ¿no? que concebimos nuestro modelo de participación como un modelo híbrido siempre no se trata de mudarnos todas a lo virtual sino que se trata de eh, promover esta participación aumentada multicapa para hacerla lo más inclusiva posible ¿no? y con esta visión en mente paso directamente a hablar como de las cosas más prácticas, más operativas y luego sí que voy a acabar hablando de algunos de los principios sobre los cuales está construido todo esto que creo que también conectan con algunas de las ideas y reflexiones que se han hablado aquí. Entonces, eh, vosotras habéis empezado este proceso eh, con el manifiesto y, y habéis abierto las enmiendas a él a través de las propuestas. Efectivamente, las propuestas son como la unidad básica de participación en Decidim. Eh, es un poco lo que tiene sentido, ¿no? Que cualquier persona pueda hacer una contribución y con esa contribución podemos hacer un montón de cosas en cuanto a. En cuanto a interactuar con ella, no. Las contribuciones las podemos votar, las podemos priorizar, eh, podemos hacer eh, combinaciones más complejas. Vosotras estáis utilizando las propuestas en su versión más sencilla, pero podríamos complejizarlo más, podríamos llegar a montar un espacio de textos eh, participativos sobre los cuales poder hacer enmiendas concretas de un párrafo en específico. Las propuestas tienen como bastante eh, sí, bastante complejidad en la que tampoco voy a entrar, pero que seguramente os van a dar mucho juego. ¿no? Otro, otro componente muy interesante es el de los encuentros, que como decía, están pensados en principio para poder recoger la riqueza de los encuentros en el espacio físico, como el que, en el que estamos ahora, pero que a la vez... Eh, pues se puedan quedar eh, recogidas ¿no? toda esa interacción en la, capa, en la capa digital. Si hemos hecho fotos, si hemos subido un acta, si hemos eh, acordado puntos, si hemos votado propuestas, se pueden relacionar con esos encuentros, etc. Como efectivamente estamos en el contexto en el que estamos, este último año nos hemos centrado mucho en también reforzar pues, la posibilidad de que si nos conectamos eh, virtualmente, ya sabemos, ¿no? A través de las plataformas de videoconferencia, eh, poder integrar todo eso, poder facilitar esa integración para que nos sea mucho más fácil tener nuestras asambleas virtuales y poder tomar decisiones también en tiempo real. ¿no? Hemos diseñado algunas funcionalidades que nos permiten. Hibridar también ese momento síncrono con el asíncrono, ¿no? poder eh, llevárnoslo al, al terreno más digital. Ah, ¿Qué más? Tenemos también la posibilidad de abrir debates. Eh, si este proceso o eh, en el futuro abrís otro tipo de espacios, podríais también habilitar debates. Los debates se pueden plantear de entrada, pero también podéis dejarlo abierto para que las propias participantes puedan iniciar eh, sus propios temas de, de debate y a partir de ahí, pues tenéis la posibilidad ¿no? de, de poder ver los argumentos ordenados en función de si son a favor, si son en contra, si son planteamientos más neutrales eh, en referencia a lo que se está debatiendo. Eh, y en general pues tenemos otro tipo de funcionalidades eh, que van orientadas pues a eso ¿no? a la toma de decisiones normalmente una muy importante es son los resultados o sea creemos que cualquier tipo de proceso si se ha hecho por ejemplo este proceso de recogida de propuestas al final se tendrán que traducir en resultados concretos y sobre ellos se debería de poder hacer un seguimiento no por temas también de, de transparencia de rendición de cuentas y luego podemos jugar pues con otras funcionalidades como poder realizar encuestas para recoger feedback, podemos acompañar todas nuestras, eh, toda nuestra actividad a través de un blog para, para tener también un relato ¿no? de lo que estamos haciendo. Y todo eso pues serían como los mecanismos, los mecanismos de participación que podemos ir activando en distintos sitios de la plataforma. Y digo en distintos sitios porque el, digamos que la otra parte, eh, más a nivel de organización que tenemos, son los espacios de participación. Hemos intentado como conceptualizar diferentes Sí, diferentes espacios que cumplen objetivos concretos. ¿no? Tenemos, por un lado, los procesos de, de participación, que es lo que habéis habilitado ahora mismo, que básicamente se conciben en base a una, a una división temporal, o sea, normalmente son eh, momentos de participación que tienen un, un inicio y un final, que persiguen una, un objetivo concreto. Pero después, eh, bueno, y aquí tenéis un ejemplo de cómo se pueden diseñar esos espacios, se intenta que tengan siempre una serie de fases, ¿no? Eh, y, en, y en cada una de esas fases podemos jugar con los mecanismos que os, he, que os he explicado antes. Pero también tenemos el espacio de asambleas. Ahora mismo está este grupo de investigación. Asambleas, nodos, eh, grupos de trabajo, como, le, como los queramos llamar. ¿no? Al final son normalmente pues, espacios más estables en el tiempo, de, precisamente ligados a algún tipo de órgano o de, o de grupo organizativo que tiene su propia actividad, que a la vez podrían tener sus propios procesos internos si quieren. Ahí hay también un, un sistema de permisos que nos permite jugar abriendo y cerrando la participación o restringiéndola en caso de que sea necesario. Eh, después tenemos un espacio que normalmente se inscribe más en el ámbito institucional porque va eh, orientado a poder impulsar iniciativas o propuestas de abajo arriba. normalmente pues en el ámbito de una ciudad no las iniciativas ciudadanas que a través de un sistema de recogida de firmas pueden llegar a activar pues, alguna propuesta en concreto como que se realice un proceso o sea se tome algún tipo de decisión vinculante ¿no? pero en el caso de una organización también se pueden se pueden activar para que simplemente haya un, una entrada libre de propuestas sin que sean a, digamos a, a propuesta de la propia organización y por último tenemos un espacio eh, pues de toma de decisiones directa un espacio de votaciones eh, para poder decir sobre un tema concreto, de una cuestión en concreto. Hemos estado trabajando este último tiempo en además dotar a este sistema de una serie de garantías criptográficas, porque sobre todo en un ámbito de participación ciudadana, pues eh, obviamente necesitamos ¿no? eh, poder garantizar que esas votaciones se realizan de, de manera segura. Por último, para haceros así un poco la foto, yo lo resumiría así, diría que Decidim al final lo que ofrece es una red de participación eh, a la manera quizás de las redes sociales. ¿no? Intentamos emular muchos de los mecanismos que sabemos que funcionan, como poder conectar con otras personas de manera horizontal sin tener que eh, pasar por la intermediación de una administradora. Tú en Decidim te creas tu propio perfil con tu bio, puedes seguir a otras personas, puedes tener conversaciones privadas. Pero, bueno, pues eso, ¿no? Con ese componente más de, de participación política que es sobre, sobre, sobre la visión ¿no? que está construida el proyecto. Ah, y de hecho, hablando de eso, ¿no? Y eh, que conecta un poco también con lo que comentabais antes de Vortex, en base a las tres capas. Eh, yo imaginaba también, ¿no? que de alguna manera también conectan. Nosotros siempre hemos concebido el proyecto en base a tres niveles diferentes, cada uno habilita al siguiente. Si empezamos por el primero, que es la capa más básica, que es la capa de fabricación del software eh, pues, bueno, la capa más de laboratorio, solemos decir, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que decidimos un proyecto de software libre, esto realmente es súper importante, permite que el código esté accesible desde el primer momento en un repositorio de código y permite la colaboración de cualquier persona que quiera, primero, revisar cómo está hecho, de manera que eh, no haya digamos, esas cajas oscuras que nos encontramos habitualmente, esas cajas negras, y, en segundo lugar, pues, que pueda contribuir a él. ¿no? De hecho, ahora mismo pues, tenemos una base de contribuidoras ya repartidas por, por varios países que, que están cada día pues, mejorando la calidad del software. Um, por supuesto, además, um, pensamos ¿no? que cualquier proyecto, como, en, como es este caso, que nace de la inversión pública, si estamos hablando de software, pues ese software también debería ser eh, público, ¿no? debería ser código abierto siempre. Después, la siguiente capa que habilita esta sería la capa de codiseño, la capa de la comunidad, esa capa más tecnopolítica. Es una comunidad que está abierta a cualquier persona, de hecho, eh, cualquier persona que esté interesada en los derechos de participación política eh, puede formar parte de, de lo que llamamos metadecidim, le llamamos así, tiene este, este prefijo que ahora Mark Zuckerberg está poniendo de moda. Eh, precisamente porque el objetivo es decidir cómo tiene que ser Decidim, ¿no? Si estamos diseñando un software para la democracia, para la autoorganización colectiva, pues tendría poco sentido que lo hagan entre cuatro expertas de tecnología y de participación. Entonces, por un lado persigue, pues eso, decidir cómo se diseña la plataforma y por el otro lado nos lo aplicamos internamente también metadecidin como sistema interno de gobernanza. O sea, si estamos diciendo que esto nos sirve para autoorganizarnos, pues como comunidad nosotras utilizamos metadecidin para tomar decisiones sobre el propio proyecto. Y de ahí, pues, eh, bueno, es, un, es una entidad que está viva, que estamos todavía construyendo, eh, pues, nuevas formas, ¿no? Iterando cada vez cómo nos, cómo nos vamos organizando. Ah, y por último, eh, que conecta también pues eso, con, igual más con el tema de los derechos eh, digitales, tenemos la capa política. Decidim tiene también una, esa peculiaridad, es un proyecto que va acompañado de un contrato social, con una serie de principios democráticos, que en realidad son muy básicos, pero que de alguna manera eh, hacen que cualquier organización, institución que se suma al proyecto, se comprometa ¿no? a cumplir con ese contrato social. Entonces, para revisarlos así muy, muy rápidamente, son cuatro principios. El primero, ya lo he mencionado en la capa de fabricación del software, el de la colaboración abierta. Por supuesto, el código tiene que ser libre, pero no solamente el código. Eh, también, el, digamos, las licencias de los contenidos eh, que se generan en la plataforma también eh, son abiertas. Eh, por otro lado, tenemos también relacionado con los contenidos y con la actividad que transcurre en la plataforma esta tríada de transparencia, trazabilidad e integridad del contenido, es decir, tiene que ser transparente siempre, nada de enviar una propuesta y no saber qué pasa con ella, ni quién la revisa, ni tal, sino que debería poder consultarse. Eh, y no solamente en el momento en que la envío, sino en el tiempo también tengo que poder saber ¿no? qué pasa con mis contribuciones. A eso le llamamos trazabilidad y todo un sistema de control de cambios eh, para saber qué ha pasado con una determinada propuesta. Y en tronca, de hecho, con la integridad. ¿no? Eh, incorporamos también algunos mecanismos para asegurar que no se manipulan las propuestas que se hacen en la plataforma, digamos, por ejemplo, por parte de, un, de una administradora. Um, el tercer principio es el principio de o sea, una serie de principios de, de, de calidad democrática, tenemos que ser capaces de garantizar la igualdad de oportunidades a la hora de participar, eh, tenemos que evitar la censura, eh, tenemos también que eh, eh, garantizar ¿no? esa participación más multicapa, eh, aumentada, para garantizar que sea inclusiva y de hecho eh, tenemos que capacitar también, ¿no? Tenemos que ofrecer esa capacitación, no solamente en las habilidades digitales, de poder desenvolverte bien en el uso de la plataforma, pero incluso también en la formación de, de, de tus derechos como sujeto político, ¿no? De poder tener ese tipo de, de formación de sí, de, de capacitación en la participación política. Y por último, otra cosa que también conecta bastante con parte también del manifiesto que vosotras eh, habéis trabajado es todo este aspecto, ¿no? Que es eh, que ahora nos, que ya llevamos tiempo dándonos cuenta, pero que ahora por suerte pues ya empezamos a ser todas muy conscientes de la privacidad eh, y de todo el tema de los datos. súper súper eh, cuidadoso en ese sentido con la privacidad. De hecho, a veces es incluso un poco conservador. Ahora empezamos a tener la demanda de, bueno, es que querríamos tener un poquito de indicadores de participación porque no se almacena ningún tipo de información privada de las participantes. Si en algún momento hay que verificar, porque sí que tenemos algunos mecanismos de verificación, ¿no? de que la persona que puede votar, por ejemplo, una enmienda o una propuesta tiene esos derechos. Eh, pero se guarda ese dato de manera encriptada, o sea, es imposible que tú puedas llegar a conocer la identidad de la participante. Eh, y bueno, ese es un poco, ese es un poco el, el planteamiento. Eh, y a partir de aquí, pues lo que queráis os cuento os cuento un poquito más. Gracias. Muchas gracias, la verdad es que hacéis una labor increíble y, y el tener esto es un lujo porque habitualmente... Lo que sucede es eso, ¿no? que tratas de organizarte, tratas de organizar un grupo de trabajo, y al final pues acabas trabajando o en un grupo de Facebook o en un entorno de Google Drive o con un montón de, de cosas donde no sabes bien qué está sucediendo con la información que subes, qué hacen con ella, son sus normas y formas de participación que tampoco sabes exactamente cuáles son ni qué te están permitiendo o no hacer. Entonces, poder contar con unas garantías como las que estás mencionando para poder estar trabajando es increíble. Ahora mismo, bueno, cuando entréis, porque ya se puede registrar también dentro de la instancia, pues básicamente veréis el manifiesto y podréis presentar enmiendas, pero poco a poco también, con toda la ayuda de la… No, no, sí, aquí hay micrófonos de sobra. O sea, por ejemplo, uno de los objetivos del grupo de trabajo es precisamente pues, hacer una lista de, de, de derechos digitales que deberían cumplirse en el. En el videojuego, la idea no es hacer el listado nosotros, sino también pues abrir este proceso para que las personas eh, que están preocupadas por esto, personas investigadoras puedan estar promovir, o sea, proponiendo también pues qué derechos sienten que se deberían cumplir y después pues ya empezar a darles forma dentro del grupo de trabajo. ¿no? Entonces se van a abrir muchas cosas. Ojalá empecemos también a utilizar, por ejemplo, incluso la posibilidad de reclamar algunos de estas cuestiones o propuestas ciudadanas que se eleven también a administraciones públicas. Pero bueno, eso ya creo que nos queda. De momento muy 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 lejos eh, no sé si hay alguna pregunta desde el público para Carol decidim sobre cómo funciona la instancia o por qué surge este proyecto o algo así hola Carol muchas gracias por la presentación eh, ¿Qué tipo de resistencias has encontrado, habéis encontrado en la comunidad? Imagino como ¿no? eh, a, que es, se, se pueda tildar este proyecto como de, de muy tecnológico y que deja atrás otro tipo de ciudadanía que igual no está tan al día con la tecnología. Y. y y lo digo porque en realidad pienso también en relación a lo que estamos haciendo nosotras desde otro lado, pero como que constantemente estos tipos de proyectos que tienen una parte muy experimental o muy de interceptar cuestiones que todavía son muy incipiente, que pero cada vez más son centrales, se miden con esta reacción de decir, no, pero igual a, os estáis adelantando, ¿no? es como muy, muy pronto. Creo que un proyecto como los proyectos que hemos presentado eh, hoy y en general estas jornadas de alguna forma puedan generar esta idea. Entonces, no sé si vosotros también habéis peleado con esto y cómo, cómo os medís con esta resistencia. Sí, respecto a si sí, es un proyecto, entiendo que te refieres sobre todo a cuando la gente pregunta qué pasa... Con la brecha digital, ¿no? ¿A quién estáis dejando fuera utilizando este tipo de plataforma? Evidentemente, esto es una cuestión que preocupa en general, que siempre existe esta, esta, sí, esta cuestión, esta, esta preocupación. Pero. Mmm, Claro, te tendría que hablar como de, desde el contexto, por ejemplo, de Barcelona, ¿no? Porque claro, estamos hablando de un, sí, sí. una plataforma que se despliega en contextos tan diferentes. Yo creo que aquí, por ejemplo, que fue, de hecho, donde nació, eh, aterrizó muy bien porque desde el principio estuvo muy anclado en trabajar con las comunidades, en trabajar con las asociaciones de la ciudad. Entonces, eh, no creo, vaya, que nos ha hecho un despliegue muy eh, muy centrado ¿no? en, lo, en lo digital, sino que desde el principio, como esto arrancó además con un plan estratégico a cuatro años, que es el, el plan de actuación municipal, eh, se hicieron más de 800 encuentros durante ese proceso y eso yo creo que fue eh, clave para que la gente pudiese entender que era era una plataforma que complementaba a la participación que ya estaba teniendo lugar ¿no? en, en, en los consejos de barrio, en las asociaciones, era una como un complemento a eso. Por ahí, ya te digo, sigue habiendo siempre esa pregunta y esa preocupación, pero es que creo que en realidad siempre hay otras brechas, ¿no? que se habla muchísimo de la brecha digital, pero hay un montón de otras brechas que nadie presta atención y están ahí, sí que están presentes, ¿no? Gracias. Pues bueno, muchísimas gracias. Un lujazo, un honor. También muchísimas gracias al Canodrom por ser el lugar que nos acoge y nos ha permitido estar también aquí desarrollando este tipo de proyectos. Porque no solo nos permite hacer estas jornadas, sino que nos permite convivir con Decidim en el día a día también del trabajo y, y que surjan también estas sinergias. Y bueno, muchísimas gracias también a todas las personas por vuestro tiempo, por estar aquí, por estar eh, en streaming y esperamos que veros en las próximas, pero esperamos sobre todo veros también en la instancia y empezar a desarrollar procesos participativos, a repensar los derechos digitales en videojuegos, a repensar las formas de producción y a poder continuar trabajando juntos en todas estas cuestiones que son tan imprescindibles a día de hoy. Con esto nos despedimos, cerramos, ha sido todo un honor. Muchísimas gracias.